Chavales, hacemos el 7 y no vamos a la mierda, ¿o no? Venga, va. Que hace días que no lo hacemos, chavales. La última vez no lo hicimos por falta de tiempo y hoy que vamos bien de tiempo. Vamos a hacer el 7 de la jornada con Mario Reyes y un tal jugador de 1KP1, que ahora no me acuerdo cómo se llama. El mini Bartu. ¿Qué cojones se cree, tío? ¿Qué se cree, tío? Portero. Es muy fácil esta, ¿no? Yo creo que el de Ultimate Masters, tío. Portero, yo defiendo a Arnaldo. ¿También a WhatsApp otra vez? Posible. Cambia WhatsApp otra vez. Víctor Vidal, ¿no? Víctor Vidal, sí. Zapata always. Vidal sin dudas. Sí. Defensas. Zapata muy bien, pero hoy Víctor Vidal ha sido diferencial. Déjame ver a Golobart. Ojo. No, pero el Golo no, no. Le han metido 8 tetes, estás loco. No. 5. ¿Cómo que tiene que ver? Mira. En plan, no. Mira, que ha hecho buen partido. ¿Sabéis quién me ha gustado a mí mucho? Mantovani. Manto ha marcado. No, te iba a decir, Mantovani me ha gustado mucho, chavales. Se lo he comentado al Mister y de todo. Hostia, lo de Manto hoy, tío, estaban todas, tío. Te lo compro. Manto. Manto muy bien, tío. Manto Feliu. Porque ponen a Mario Reyes, no. No, Manto muy bien. Manto banco. A gusto, no sé si. No, yo Manto sí. Manto seguro. Román y Feliu. ¿Román? O sea, no me acuerdo. Ha jugado un poco más arriba, ¿no? Yo lo he visto. Sí, no era central, ¿no? Yo lo he visto de extremo. Pon Manto y Feliu. Sí, Manto y Feliu. Que no vamos a poner a Mario Reyes, tío. Ya lo pusimos el otro día. Ya, tío, es suficiente, tío. Ya está, gente. No me quiere dar volar, no os preocupéis. Feliu. ¿Vamos a poner a todo Ultimate Monsters? No. Ah, vale. No, porque tampoco es que hicieran el gran partido. Eso es verdad. No hicieron el gran partido. De hecho, yo creo que Golobar... No, vale. Tío, le cayeron 8, tío. 5. Hay 5. Golobar ha jugado en troncos. Ya, ha ganado y ha marcado, sí. Ya, pero... No, sí, está bien. Defensa. No sé, Feliu a lo mejor lo cambiamos. Sí, puede ser. Vamos a seguir. Chiche. No, banco. No creo que sea su mejor partido. Alguien de aniquiladores no estaría mal. En Science Manto hemos puesto. Y en último, es que le han metido uno solo. Sí, no, está bien, en serio. De momento bancamos. ¿Y Pau ZZ? Pau ha marcado, ha jugado bien, pero ha perdido nada, fuera. Ya solo para rascarle que ha perdido. Aquí tiene que estar. En medio tiene que estar. Espérate un momento, déjame acordarme. Torrendios ha jugado bien. Sí. Tú lo has visto, yo no lo he visto. Normal, vale. Ha cortado bastante. Normal. Es que hay muchos goles en contra, ¿no? Sí, Verdú o se hace 200%. Aquí diríais Espi Verdú. ¿Espi? Sí. Sí, es que Espi es muy bueno, tío. Dani Liñares, Verdú, Espi. ¿Quién diríais en el medio? Carbó. O sea, Este Carbó hay que ponerlo, ¿eh? Si no lo ponemos hoy. Carbó hay que ponerlo. Aunque no ha hecho su mejor partido. Ya, bro, pero. Que en cuanto a determinación. Es parte del juego, es un dado. O sea, si juegas bien el dado. Es parte del juego, sí, al final sí. Mira, pues meter Verdú y Espi por la izquierda. Oh, vaya equipazo, ¿eh? Yo metería Edgar arriba. Yo también. Sí. Yo la verdad que también Edgar, ¿eh? ¿Cómo veis, chat? Bankenshare. Edgar no. Sí, vaya jugado bien. O Boada. O hay que ser Edgar o Boada. No sé cuál de los dos. El problema es ese, que al final. Hostia, yo antes que a Ross ponía a David Alba, ¿eh? También te lo digo. ¿Cómo vas a quitar a Ross, tío, el tractorcito? Ah, te ha metido a rojo la cara. De tractor. Y sin preguntar, o sea, estamos haciendo. Sí. Estamos haciendo esto, tío, y no nos pregunta. ¿Quién es el 90 de 1K? ¿Quién se cree? ¿Quién es ese? O Espi, tío. Es que Espi no se va a llevar nada esta semana. Tío, ¿cómo voy a poner arroz, tío? Ni borracho vino, tío, meto arroz. Brother. Tío, vaya equipazo, eh. David Alba, dicen. No. Nah, ha estado bien, pero. Pero Espi ha sido más determinante. Sí. Y a Verdú no lo quitaría yo. Es que Verdú últimamente ha vuelto su prime, tío. La dupla. La dupla, sí. Y Edgar se lo tenemos que dar hoy, ¿no? A Edgar. Sí. Pero porque los goles. A Boada lo pusimos el último, yo creo. Y porque Boada al final los goles han sido. Sí, más easy. Penalti. No, pero Edgar también. Shot out. No, Edgar ha tenido es dos igual, goles. Que Edgar ha jugado mejor. Sí, no, hoy se lo damos a Edgar, chavales. Yo creo que está así. Está así, chavales. Este 11 te gana la 15 fácil. Es 7, pero sí. Sí. Tutututu. Pero Verdú siempre está en el prime, loco. Bueno, en el segundo sprint no estuvo tan bien. Estuvo bien, pero no tan bien como en el primero y como ahora está ahora. Fleu hoy no toca. Fichero, tete. Fleu hoy no toca. Es que es el único que me... Fleu y un tal 22. No estuvo tan bien, 10 goles. Bueno, que tú metas goles tampoco diría que estés súper mega hiper bien. No se habla nada de Mase, tío, pero... Mase, no. Vale, pues con Torrendios, Augusto Fernández. Bueno, vamos a tirar toda la pantalla, ¿no? Es que a mí Augusto creo que ha tenido varias liadas ofensivamente. Tampoco vamos a poner aquí toda la defensa de Science, ¿no?
Guerrero estuvo bien, Torren Dios. El tractor encendió. A ver. Es que es... Tú no es coña, parece que le haya pasado algo. parece que... Hay algún problemita. Allá arriba. Algún cromosoma, tío, se le ha ido, ¿eh? Algo está pasando, ¿eh? Tiene alguno de más por ahí, chavales. Es increíble este tío. ¡Diolo! ¿Lo habéis visto en el cáncer, no? Sí. Bueno, chavales, este sería el 7 ideal de la jornada 3 de la King's Cup por Mario Reyes, Mini Bartu, el Chaten y el Polcho. Banca no banca en shit. I'm 100%. Girl, you a 10 out of 10. Boy and the man, sex and the man. Love is the land. This Marco Polo and I ain't the same. Actually, you're looking at me. You wanna be loved, you wanna be free. Too many fishes in this fucking sea. But only one prince I would fall on his knee.